Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en Forza Horizon 4, claro. Y en el mapa base tenemos que hacer alguna cosilla, ¿no? Como por ejemplo un evento. El que me queda se llama Correremos en el bosque y dan de premio pues eso, 90.000. Ya no digo nada más sobre esas, estas cosas porque mejor, ¿no? Y nada, tenemos que correr con superautos modernos S1900. Como tengo, me suena de tener superautos modernos. No voy a tocar nada, no voy a mirarlo ni siquiera. Y me voy para allá, pero tan tranquilamente. Os recuerdo que miréis Forza Hub por si tenía algún regalito de dinero. Estos coches, los bone sacker estos están bien, lo que pasa es que giran poco, son bastante rígidos, pero luego están chulos, ¿verdad? Venga, aquí a romper un poco de leña. Hacemos una hoguera con todo esto. A ver cuál es mi árbol preferido. Que le hago una señal. Recordad que yo me confundo con, y creo que fino y son gruesos y me pego también. Hay un poquito al árbol siempre. Me quedo pegado ahí. Quieto, quieto, que estoy mirando esto y me llevo lo demás. Venga, vamos a ver. Además de los 90.000, pues mirad. 50.000, 75.000, bueno, sí. Supongo que no lo sumarán. No, ni siquiera lo he contado, pero sí, supongo que si no, nos lo darán ahí esto también. ¿Vosotros qué creéis? ¿Habéis contado? Son otros 90.000. Esperemos que no lo den, ¿no? En total serían 180.000. Pero vamos, que esto, no sé. No sé si que le costaría ponerlo normal, como siempre hemos estado, más o menos. Será muy difícil. A ver. Un campeonato en Horizon en verano. ¿Qué más podrías querer? Son todos carreras de punta a punta. Con coche S1. Bueno, super. No me deja ahora mover. Se me había quedado piso al mando. No me deja mover. A ver. Espero que sea. Otra vez, se queda como pillado. Ya veremos. ¿Cómo salimos? Tengo bastante S1900, lo que pasa es que la mitad yo creo que no me gustan. Y la otra mitad no lo voy a usar, pues nos quedamos con una mitad. ¿Cuál mitad será? Pues no lo sé. Creo que vamos a empezar con Audi, ¿no? A ver qué pasa. Y todo, música. Spring en la reserva de Erwin. Bueno. Bueno, pues vamos a ver qué tal se porta el Audi este. Yo, no sé cuándo lo he usado por última vez o por primera vez, porque no sé si lo habré usado, la verdad. No tengo ni idea. Parece que no se abolla tanto como yo quisiera. Aquí por el monte, vale también para el monte, vale para todo. Este coche vale para todo. Este es un coche todoterreno, casi, ¿no? Como a mí me gusta. Uy, cuarto. Uf. Encima, pero es que mira dónde van los otros, voy a tope y no los cojo. Bueno, sí, los cojo. Uy, ya me he pasado, pero bueno, puede ser lo peor. Muy mal ahí, por mi parte. Pero bueno, también ellos han refrenado bastante, o sea que sí, no lo he hecho muy mal del todo, ¿no? Aquí no sé si me he pasado de. No, vale.
Creía que había pasado de la baliza, no me he pasado. Eso me llena de orgullo y satisfacción. Oh, ahora sí, qué pasada, ¿no? Cuidado, claro, me han dejado un poquito porque venía lo enrevesado aquí. Esto, que las curvas estas a mí se me dan fatal. Pierdo muchísimo tiempo. Bueno, es una de las cosas que se me dan fatal, de las muchas cosas, ¿eh? Aquí otra de estas. Que o me quedo corto por querer frenar cuanto antes y intentar pasar derrapando un poco y eso. Y no entro en la baliza, puede ser también. Puede ser que me pase, porque hay veces que me quedo como parado ahí y giro antes de lo normal en mí. Y otra vez me paso como aquí, no se toma el curva bien. No se toman así, tan mal, tan horriblemente mal, dando oportunidad a los otros. Este coche va muy bien, ¿eh? Pero yo soy el que voy mal, que parece que he bebido un poquito más de la cuenta. Y en realidad quizás sea... voy mal porque he bebido un poquito menos de la cuenta, porque esto tenía que estar superado por mí, que no llevo 2 días en el juego. Pero es que no, yo no puedo evitar ser tan malo. Uy, 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 uy. Veis, es que yo me complico la vida vilmente. Esperamos que ya no pasa nada, pero veis, tenía que me descuido. Bueno, pues el segundo de a bordo es Nárquez. ¿Y cuál es la siguiente carrera? ¿Dónde están? Ah, aquí. A ver, esta. Esta va para abajo. No me interesa, ¿eh? Esta... a ver. Va para atrás. Otra vez. Y va para arriba, ¿no? Llega arriba, ¿no? Qué lío aquí. No, no, no. Llega aquí. Llega aquí. Hasta aquí llega. Y entonces nos deja cerca de esta. Pues vamos a ir a esta primero. Pero hay que pasar por la otra. No. Vamos ahí. Yo no sé si seguir con este coche. No me ha disgustado especialmente. Pero... hay Lamborghini para elegir también. Hemos visto antes, ¿no? Pero pasa eso, que al ser coche tan rápido yo no los controlo bien. Para la derecha, estaba yo como cuando conduzco por mi pueblo. No, no, quería pasar, intentar sin frenar, pero no, y estoy viendo allí. A ver si puedo. No, pero voy a perder tiempo, lo creo, ¿no? Por hacer esto. A ver. Estoy mirando el mapa también a la vez. La verdad que... qué susto me voy a pegar. Me voy a pegar un susto. Y este coche bien preparado para saltar y esas cosas no vale bien. ¿Dónde va? Uy, casi. Ha sonado un poquito, ¿no? La chapa. Ya tenía que haberme puesto yo en la carretera, ¿no? Estoy aquí haciendo el tonto. Aquí. Yo creo que así tardo más y todo. Aquí está. Pues que no sé, ahora vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que sea más o menos... este es que es tracción trasera. Y como están las cosas, que no tengo controlado yo esto. El Gallardo, el de policía, iba bien, creo. Bueno, y el Murciélago también iba bien, ¿no? O al revés. Cuando crucé, ¿qué pasó? No sé. Vamos a Murciélago. Es que no sé. Este tiene mejor aceleración de cero, aceleración... bueno, mejor. En teoría, pero yo qué sé. ¿Con respecto a qué? Este es que no tiene nada que destaque. El Murciélago. Frenado, pero frenado para qué. Y este también tiene tipo... bueno, es un Gallardo, pero es descapotable. Son similares, más o menos, ¿no? Bueno, tampoco tan similares. ¿Qué? ¿Hacemos un poquito de policía?
música. Vamos a ver qué tal se da. El Lamborghini. Este es Gallardo, ¿no? Hemos dicho que es Gallardo. Gallardo, caballero. Uf. Corre mucho estos coches, ¿eh? Para mi vista, para mi reflejo, para mi pericia. Bueno, pericia, impericia. Soy muy malo. La verdad es que me gusta romper coches. ¿Qué pasa ahí? Está loco, estás loco. Se va como yo. Incluso haciéndolo mal, lo hace mejor que yo. O sea que... Frena. Parece que frena bien. Zero Hit, Pro. Eddie Wong, John, o Wong. Y DKR. Bien por ahí. No me han estorbado mucho. Ahí. Haciendo un poquito de cariño. El roce hace el cariño. No me voy a confiar. Porque me da igual, tampoco me va a salir bien. Aunque no me confíe, me van a pegar una lijada de uña. Casi me paso, ¿no? No sé qué he hecho ahí, tan raro. Aquí se me da, suele dar bien, pero si estoy haciendo el indio como ahora, pues mal. Porque voy a repisando huevo, ¿eh? Estoy aquí con más miedo que vergüenza. Y me están pisando los talones, ¿no? ¿O qué pasa aquí? 44%, pero me queda mucho. Y los errores tienen que venir bien gordos por mi parte, seguro. Intentaré que aquí no sean estos sitios. O no sean muy excesivos. De todas maneras he pasado así curva de esta de 90 grados, bastante regulares, ¿no? No me están dando problemas. Tampoco que me están acosando mucho esta gente. Y puedo ir solventando. Este coche que tiene buen manejo también. Que puede ser también que sea por eso. Que no, ya están liados conmigo. Ya se acabó la paz. Claro, están viendo que estoy dejando de acelerar y todo, voy asegurando para no salirme mucho o no fallar tanto. Y ellos se aprovechan, porque ellos van bien, ellos no fallan, ellos son buenos. Bien. Creo que he tapado así también el hueco, que creo que me iba a pasar, o casi, alguno, porque he dejado mucha puerta antes. Vale, este coche funciona bien, ¿no? Y yo mal. Ahí apurando sin tener que apurar. Porque voy primero. Y no debería de arriesgar tanto. Entra en las prisas y la lío. Bueno, voy ahí ya regulando. Bueno, ha sido más fácil de lo que quería, pero... No me ha defraudado este coche, ¿no? Bueno chicos, pues novedades, he subido un nivel más, me ha tocado en la ruleta que dan un Lotus Cortina, lo he vendido claro, y sigue Nárquez en segundo lugar, o sea que es mi rival, uno de mis rivales, pero el principal. Vamos a ver ahora, está aquí cerca, lo hemos hecho bien. Vale, pues vamos a ver. Se tiene que ver por aquí, ¿no? A la derecha. Allí está. Ahí, como me gusta a mí, por los ríos. A ver. Vamos a hacer un viaje turístico de esto, una visita turística. Por aquí. Yo con tal de no ir por carretera. Lo que no sé si me ahogaré. O habrá rocas por ahí o algo que me impida pasar, pero... No, creo que en esto no me ahogo, lo que pasa es que puede que haya alguna roca, alguna cosa rara. Bueno, la catarata. Vale, tranquilo. Vuelve en ti. Ahí, déjate de historia, que te gusta mucho el cachondeo. A ver, voy a dar esto, lo siento. Vale. Ahí, quieto.
Quieto. Soy policía, me da igual. A ver. Ti, 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 ti. Ya no podemos repetir con lo. Esto, ¿no? Mira, me gustan estos. Bueno, me gusta. Black Edition. Black. Vamos a hacer un. A ver, pre-order o black. El black. El black, ¿no? Bueno, tiene mejor prestación del pre-order car este. Pero es que yo no sé si lo to he tocado yo este coche. Y lo dejé peor. Así que. Vamos a usar el Black Edition. Porque peor de ella es más. Parece mejor. Y el GTR este también parece mejor, ¿no? Vamos a usar el Black. Black is black. Bueno, vamos a ver si es rival el Nissan GTR este contra los Lamborghini y eso que tenemos por aquí, ¿no? No sé si eso, esto es un McLaren que pone Mario. McLaren, ¿no? Que no sé, tampoco yo de coche no me pregunté ni de nada. No me pregunté de nada porque no. No es que no quiera contestar, sino que no voy a saber. Y para contestaros algo que no sabe mal, ¿no? Pues para qué. Aquí muy buena, esta curva me gusta, me gusta, me gusta mucho. Eddie Wong. Y rico, rico, ¿no? Rico. ¿Qué significa, no? Qué raro, qué fácil, ¿no? La salida. ¿Veis lo importante que la salida? Si tenéis un coche que alcance buena velocidad y luego un poquito de suerte en que esta gente se complique en la vida también, pues mira, la que liamos aquí un rato, ¿no? Con todo eso no voy a confiar nada. Que yo no estoy tampoco con probabilidad casi 270 por las carreteras, ¿eh? Yo yendo a 100 do el tonto o cosa de esa, vale. Pero luego no, porque me salgo y ya está, y la lío siempre. Yo tranquilete, aunque vaya pisando huevos, como voy el primero, los otros me dan igual ahora mismo. Hasta que asome un poquito la patita, me quita alguno las pegatinas. Entonces hay que ponerse más nervioso. Pero de momento parece que estoy sacando ventaja corriendo mal. Pues muy bien, ¿no? Qué buen coche este, ¿no? Por mí no aquí, que está de muy hábil, claro, porque luego seguro que me pongo en la de experto, en la de siguiente profesional de eso, como sea, y me pegan una lijada impresionante. Ya os tengo pisándome los talones, ya se han cansado de darme coba. ¿Y dónde vas tú? Si es, no hace más que frenar y fallos por aquí, fallos por allá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va, chato? Qué bien este coche, ¿no? Bueno, pero a nivel hábil, muy hábil de esto, que una. No vale para nada. Pues sí, un paseo. Es muy hábil con este coche. Un paseo. Pues ya está. Fuera. Correremos en el bosque completado. Bueno, no sé. Muy, muy descafeinado estos eventos sin algún cochecito de regalo. Aunque es una mierdecilla de la que nos suelen dar. Pero yo qué sé, ahora que no iban a. En teoría se rumoreaba, bueno, era casi seguro, seguro, que era. Iban a hacerme una sorpresa. Porque iba a ser basado en. La serie 23 iba a ser basada en Toyota. Iban a tener regalos de Toyota. Varios coches, creo, además. Coches nuevos. Resulta que no. No sé. Tal vez para la siguiente, ¿no? ¿Dónde está el coche que había aquí? Tan rápido se ha ido. Ha aprovechado tan rápido mi despiste. Bueno, hemos hecho aquí unos dibujitos para que veáis que yo pinto bien. Soy un buen pintor. Y nada, que ya está, que ya tenemos el campeonato este. Pues, para sumar un poquito de porcentaje y eso. Pero nada más. Tengo hechas también de la aventura en línea, tengo hechas dos carreras. Recordad que eso sí lo puedo ir haciendo. Lo de la aventura en línea. Yo tengo hechas dos carreras, me faltan otras dos. Bueno, dos tandas. Llevo dos de cuatro, porque me tengo que hacer cuatro. Pues llevo dos actualmente.
Y esto no lo he hecho todavía. Habrá que hacerlo. Pero yo, la prueba no la voy a hacer. Y como nunca he hecho juego de verano, pues bueno, los juegos del hambre esto, pues tampoco. Está claro que no lo voy a hacer. Como no tengo otro derecho de aventura en línea, pues voy solamente por el 57. Cuando la haga, pues subirá mucho más. Y esto también. Y ya está. Y a ver qué nos traen luego otoño, invierno y todo eso. Venga, pues un saludete y hasta la próxima.